bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a hablar sobre los prensatelas de la máquina de coser. Hay un montón de prensatelas, pero como no quiero hacer un vídeo demasiado largo, hoy solo vamos a ver los más básicos. En vídeos siguientes te hablaré del resto de prensatelas que suelo usar en mis tutoriales. Empezamos por el prensatelas básico. El 90% de las veces que vayas a coser utilizarás este prensatelas. Es el que viene con tu máquina de coser. Se utiliza sobre todo con la puntada recta, aunque también admite otras puntadas como la puntada de zigzag. Lo utilizarás en costuras rectas, pero también, alargando un poco la puntada, lo puedes utilizar para hilvanar tus prendas antes de coserlas. Vamos a ver cómo utilizarlo en la máquina. Bajamos el portaprensatelas para sujetarlo. Colocamos el tejido debajo y accionamos la máquina. Como ves, estamos haciendo una puntada recta. En este caso, un paso del 2,5, en el que viene la máquina en cuanto la enciendes. Hablamos ahora del prensatelas de sobrehilado o prensatelas de overlock. Te sirve para remallar las prendas. Esta pestañita que ves aquí, esta pestañita negra, te sirve de tope y de guía para colocar el tejido que quieres sobrehilar. Para conseguir un acabado perfecto en tus costuras, te recomiendo que siempre sobrehiles tus piezas de tela. Si quieres ver el aspecto que tendrán, no tienes más que mirar cualquier prenda que lleves puesta que hayas comprado en una tienda y verás ese acabado tan profesional que le da el sobrehilado. Colocamos el prensatelas en el portaprensatelas y el tejido lo alineamos con la pestañita negra que tiene este pie. Seleccionamos la puntada de overlock o puntada de sobrehilado. En el manual de instrucciones de tu máquina te dirá qué puntada tienes que seleccionar. Puedes jugar un poco con el largo y el ancho de la puntada según necesites, pero el aspecto que vas a conseguir es aproximadamente este que estás viendo aquí en la imagen. Esta es la puntada de sobrehilado. Como te digo, hay varias puntadas que puedes utilizar con este pie. Cortamos aquí y te enseño cómo queda. Bueno, así es como quedaría, y esta puntada te sirve para que los bordes de la tela no se deshilachen. Te recomiendo hacerla antes de cualquier costura. El prensatelas de dobladillo o rouloté tiene aquí en la punta este rulito, es una especie como de cono, que es por donde se va metiendo la telita para formar el dobladillo. Es sobre todo para telas muy finas, tipo seda o tipo gasa. Para que te hagas una idea, es el dobladillo que llevan los pañuelos de seda justo en el borde. Un dobladillo muy pequeño que sería difícil hacer a mano y que con este pie consigues un acabado muy profesional porque esconde el orillo de la tela. Vamos a ver cómo funciona. En la máquina seleccionamos la puntada recta y vamos guiando la tela hacia este pequeño rulito metálico que es el que va haciendo que se forme el dobladillo. Te enseño cómo queda. El resultado es perfecto tanto por el derecho, lo estás viendo aquí en la imagen, como también por el revés de la tela, porque esconde, como te he dicho antes, el orillo. Hace un doblez doble. Aquí lo ves por la parte de atrás. Utiliza este prensatelas con tejidos muy finos, tipo seda, gasas o, por ejemplo, bambulas. El prensatelas para coser cremalleras tiene dos aperturas, a derecha o izquierda, dependiendo de si estás cosiendo la parte derecha o izquierda de la cremallera. Es un prensatelas metálico y, como ves, está abierto. Este se utiliza para coser cremalleras normales, puesto que para las cremalleras invisibles hay un prensatelas más específico. Vamos a verlo en la máquina. Lo colocamos aquí, como ves, en la parte derecha o en la parte izquierda, según vayamos a coser uno u otro lado de la cremallera. Ponemos la cremallera sobre la tela y hacemos que coincida la cremallera justo con este borde del prensatelas. Esa es la medida aproximada para que nos quede bien. Bajamos la aguja y accionamos la máquina. Utilizamos una puntada recta. Coso este poquito y os enseño para que veáis cómo queda. Así es como va.
Este es el prensatelas de realce o prensatelas para puntadas decorativas. Como veis, en su mayoría es de plástico. Esto nos permite ver a través del prensatelas y tener un mejor control sobre dónde cae la aguja en cada una de las puntadas. Con este prensatelas podéis hacer, por ejemplo, aplicaciones en telas. Lo habréis visto un millón de veces en mis tutoriales. Se utilizaría, por ejemplo, con un punto zigzag muy cerradito para festonear las figuras de tela. Vamos a ver aquí cómo funciona. Se coloca en su sitio, bajamos la aguja y estoy seleccionando un punto zigzag muy cerrado, que es el que usaríamos, como ya te he dicho, para hacer una aplicación en tela para festonear una figura. Hay varias puntadas que puedes utilizar con este pie. Consulta tu máquina de coser porque seguramente en el manual te indicará qué puntadas puedes utilizar con este pie. Bueno, pues como ves, un punto zigzag muy sencillo de hacer. Este es el prensatelas para coser botones. Tiene una parte de goma azul que es la que hace que el botón no se mueva al coserlo, es la que sujeta el botón contra la tela y es muy sencillo de utilizar. Lo utilizamos con una puntada zigzag de paso cero para que no avance nuestra máquina y la aguja caiga siempre en el mismo sitio. Tendremos que adaptar el ancho dependiendo de los agujeritos del botón. Vamos a verlo en la máquina. Bueno, lo colocamos aquí. Ponemos el botón por debajo de esta zona azul del prensatelas y vamos a ir manualmente bajando la aguja para ver que coincide con los agujeritos del botón. Si no coincide, tendremos que cerrar un poquito la puntada o en su caso abrirla. Cuando ya tenemos claro que ese es el ancho de la puntada, ya podemos accionar la máquina y coser el botón a su sitio. Voy a grabar más tutoriales explicándote otros tipos de prensatelas que tiene tu máquina. Suscríbete ahora al canal para no perdértelos. Si te ha resultado útil este tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Gracias por estar ahí.